Batalla ganada. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir como Él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál eran mis fuerzas entonces? Tal es ahora a mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Josué capítulo 14, versículos 10 y 11. Caleb tenía la promesa de Dios de que la tierra de Hebrón sería de él en herencia perpetua. Josué capítulo 14, versículo 9. Delante de tal promesa, podía alegar que ya era grande y que tenía el derecho de heredar aquella tierra. Sin embargo, no se conformó. Él mismo quería arrancar la tierra de sus enemigos, pues sabía que Dios estaba con él. Mientras muchos jóvenes huyen de la batalla, el viejo Caleb pidió ir a la guerra. La fuerza de Caleb permaneció siendo la misma durante 45 años, porque no estaba en sus músculos, sino en su fe, en la dependencia de Dios. No tuvo miedo, se lanzó, pues sabía que aquella era una batalla ganada. Dame pues ahora este monte, del cual habló el Señor aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anacios están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor está conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. Josué capítulo 14, versículo 12. Esa era su fuerza, su fe en el Dios que no miente. Su indignación estaba sustentada en esa certeza. Apenas podía esperar para ver a Dios cumpliendo la promesa. Fue, luchó y conquistó. Esa es la confianza y la disposición que Dios espera que manifestemos en medio de los problemas. Si Él está con nosotros y ya nos prometió la victoria, ¿por qué no lanzarnos hacia la batalla? No se limite por sus condiciones humanas. Fragmento del libro El Pan Nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.